¡Hey! ¿Cómo andamos, gente? Yo estoy aquí, bueno, mis felinos y felinas. Ya estamos aquí en otro vídeo más. ¡Cabrón! Vamos a ver si seguimos avanzando. ¡Epa! ¡Oh! ¡Otra estatua! No podía. ¡Toma! Es verdad que tengo a la... ¿No? Joder, es que... Se me olvida cómo se llama la... La fantasma, tío. De verdad que no me acuerdo cómo se llama el fantasma. ¡Toma ahí! Yeah. ¡Cabrón! Hostia, qué poca vida tengo, ¿no? Tengo muy poquita vida. Ahora, hay que avanzar. ¿Por aquí? Espera. Mapa. Vale, ese es el instituto, se supone. Hostia, hay que avanzar mucho, ¿eh? Espera, a ver. Vale, ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay por aquí? No hay nada. ¿What? Ah, no, el instituto es este. Entonces aquí tiene que haber otra puerta. Aquí está. Vale. ¡Hola! ¡Hostia! ¡No! ¡Me he quedado encerrado! Hostia. ¡Toma la pelota! ¡Toma la pelota! ¡Toma por gilipollas! No. Me da igual, a ti ya te tengo. Vale, puedo... Creo que puedo... Ven aquí. Oye, pues la pelota quita, ¿eh? La pelota quita vida, ¿eh? No. A ti ya te tengo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Me matarán! ¡Ole! Es verdad que tenía esa técnica. ¡Toma, gripolla! ¡Agárrala! ¡Qué malo soy! ¡Toma ahí! No sé si quita mucho, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Dos por uno, tío! ¿Qué te ha parecido, perro? Puedo hablar con estos, ¿no? ¿No? ¿Hola? Ah, no, podía coger la pelota, que es distinto. Vale, pero ¿aquí qué hay? Aquí no hay nada, tío. Igual es para subir de nivel y ya está, ¿eh? Porque no veo nada. Vale, por el macho. Esta zona ya la he visto, así que nada. Nos marchamos. Has conseguido... No sé por qué esta misión. Vale, monedas, ¿vale? Entonces, a ver. ¡Oh, un autobús! Pa'lante y si voy para arriba seguirían más cosas. Vale. So nice to get out of that crappy school. Vale. For sure. Wanna go see a movie? We're looking for our boyfriends, remember? Oh yeah. We should ask if they wanna go too. No. Let's go find that creepy guy. Ay, ¿cuánto me queda de experiencia para subir de nivel? ¿Dónde está? No me queda nada, por favor. Casi me matan. ¡Qué cabrón, tío! ¡Con gilipollas! ¡Hala! ¿Alguno más? ¡Bomba ya! ¡Mierda! ¡Hola! ¿Te parece, gilipollas? A ti también te voy a regalar eso. ¡Mierda, cabrón! ¡Me esquivó! ¡Mierda, mierda! ¡No, déjame! Ahora me van a matar. Estoy haciendo demasiado el tonto. ¡Oh, oh! Esa está dolido, ¿eh? ¡Nunu, que me he dado! ¡Hostia, y eso! ¡Y ese tío! ¡Mierda! ¡No! ¡Dale! ¡Oh!
¡Ah! Yo quería al leoncillo. Bueno, no pasa nada. ¿Qué por aquí? A ver, no hay nada. Por abajo, no, no me voy a la carretera porque capaz vienen coches. ¡Eh! ¿Y tú? Tú quédate donde estabas. Que así. Así es normal que os gane, tías. Oye, ¿pero por qué aparecen tantos ahora, tío? Se aparecen de la nada. ¡Eh! ¡Me ha dado! ¿Por qué? Vale. No. A ti ya te. No, no, a ese no le tengo. Es igual. ¡Pero muérete! No se muere, tío. Hostia, ¿es inmortal o qué? Vale. Si voy a esto, ¿qué pasa? ¿Hola? 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 Vale. ¡Ah, no! ¿No puedo coger autobús? ¡Eh, ¿y ese? ¡Hola! Vaya. Watch it, creep. I almost tore your head off. Oh, I'm no creep. I'm Godai. So Godai. Is that supposed to mean something to us? We've been neighbors since third grade. Oh yeah. Hey Masako, it's that creepy guy who lives down the street from you. Huh? Oh yeah. Didn't you get kicked out of your school for taking secret photos of the girls' volleyball team? Ah. A mí, puede que no. Anyway, nice weather, right? Esa queda buen día. Sports game? Esa es buena. What do you want, Godai? Fotos. I've been watching you two. Oh. See? Ew. And I think I can help. You're looking for Ricky and Kunio, right? Well, I keep tabs on everyone. You know who took my Ricky poo? Not yet, but I will soon. In the meantime, you help me, and I'll help you. What vale. Do you want? For starters, I'm pretty hungry. Go get me a double Merv burger. Stop being lazy. Yeah, it's just down the street. Exactly. Bring me a double Merv burger and you will be handsomely rewarded. M'ladies, because I'm so handsome. Sí. Get it? A ver si es verdad. A ver si es verdad. Que me da lo que quiero. ¡Mírale! ¡Qué puto! ¡Venga, hombre! Me están agarrando todo el rato por... ¡Oh, gilipollas! ¡Venga! ¡No! ¡Ah! No tengo objetos tampoco, objetos buenos. Los tengo muy... Vale, uno menos. Venga, otro menos. A ver. No. ¿Dónde está la hamburguesería? ¿Esto se rompe? No. Ey, ¿estos tíos aquí dibujando? ¡Ja! ¡Oh! Buena pelotita. Para correr toca dos. Venga, ahora me dicen cómo correr. Es genial. No puedo. ¿Por qué no puedo? Eso sería la parte de arriba. Vale, por aquí. ¡No queda otra! La verdad que quita bastante así, ¿no? ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Ah, he roto el balón! Vale, es ahí. Vale. Vamos a comprar el dinero. ¡La pasta que no sobra en el mundo! ¡Hey there! Buy something. Mira, mira, mira qué sugerente. ¿Será? Cerdas. ¿Esto qué hace? Patata frita, venga. Usa esto. Sure thing. Ah, rellena. ¿Y esto? Ajá. Vale. Pero esto no es el restaurante. Esto no es el restaurante, tío. ¿Dónde está el restaurante? ¿Y eso? Ah, mira.
Aquí será el restaurante, ¿no? Hey, ah, ¿no? You found us. ¡Mira qué mona! Tío, está el restaurante, a ver qué es esto. Hey, money. Relleno de... Catch vale. You around. Restaurante... el dojo. What up, bro, Seth? You ready to break a leg? ¡Mira, mira, mira qué musculoso! En plan... Tiene una mano en llamas, tío. Mira, a la dura le da por culo y a la otra pues no tanto. Se desbloquea el nivel 8. Se desbloquea el nivel... Yo soy nivel 8, vale. En el nivel 0. Vale. Estas técnicas pueden ser buenas, ¿eh? Vamos a comprar una. Devastating. Patada, patada... No sé... por qué me ha salido ahí una...? Bueno, es igual. A ver, qué más dura poco? ¿Vale poco? Manos de piedra. Esta me gusta, ¿eh? Mira, ¡pa, pa, pa! Esta me gusta, la voy a comprar. Deadly. ¡Sorry, Ugen! Go beat up the world, vale. Dude. Ah, vale. Me he quedado pobre ya. Te la voy a lanzar. Toma, perra. Oh, qué bien. Joder, qué tonto soy. Me la doy yo mismo. El bate es mío, chaval. Esto es mío. ¿Qué es mío, he dicho? ¡Ni pollas! ¿Por aquí no hay nada? Qué raro que aquí no haya nada. No hay nada. Uy, qué raro, se ha roto. ¿Por qué no me dan experiencia? Pues si no me dan experiencia, toma por saco. Yo no pierdo tiempo aquí. Vale. Vale, esto sí que me dan experiencia, ok. Vale, la monedita. Vale, genial. ¿Pero por qué, tío? Mierda. Vale. ¡Oh, casi te da! Morrista, toma por culo. No, 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 no. ¿Cómo se hacen las técnicas? He comprado técnicas y no sé cómo se hace, tío. ¡Muérete! Joder, tío. ¿Qué hay aquí? Hey, what can I get you? Que tío, que lo que quiero es la hamburguesería. ¿Dónde está la hamburguesería? Decían, está al otro lado de la calle. Al otro lado de la calle, mis cojones. Al otro lado de la calle, mis cojones. Vale, esto lo... More customers. Por fin la hamburguesería. No. I look fabulous. Hostia, ¿qué era? Hamburguesa. No, I look fabulous. Vale, era doble... Vale, ¿la puedo consumir? ¿La otra? Usa hamburguesa para Godai, vale. O sea... ¡Mierda, tío! ¿Polis? ¡De polis! ¡Hostia, que no le ha dado! Vale, déjame. Quiero reclutar al poli. Aunque me hubiera gustado más al otro. Vale, venga, tío. Vamos. Aquí está. Here's your burger. Coca-Cola. Broiled beef of the gods. I'm never eating fast food again. You got your dumb burger. Now what do you know about Kunio and Ricky? Boy, that hit the spot. A ver, ¿qué? Okay. You mentioned they were talking to someone creepy looking. No, we didn't, actually. How did you? Well, you know, word gets around. Anyway, my guess is they were talking to Yamada. Yamada? Who's that? A kid from Reiho High School. Or he used to be, anyway. Before he started practicing
the dark arts. Oh. That's not a thing. It's totally a thing. Yamada usually hangs out at the mall. Go see if he's there. Thanks. Let's get out of here, Misako. Vámonos de aquí, pobrecita. And keep an eye out for your old pal, Godai. Maybe we can help each other out again. I'll be around. Vale. 200 de experiencia, dinero. Y hay que ir a ver... No me lo pone. Si es que no me lo pone. Ah, vale. Dang, it's locked. Kick the door in. Whoa, hey there. Hang on, that might not be necessary. Yeah, but it's fun. Your name's Hiroshi, right? You remembered me. I took your lunch money once. Vaya. Water under the bridge. Anyway, the mall is supposed to be open, but that security guard, Pattinson, must be asleep at home again. How do we get inside? Just hang out here for a while. He'll eventually wake up and come to work. What? No, we need to get in there now. We have reasons, important ones. Hey, me too. The latest issue of Cosmic Mega Babes just got released. And if you think I'm going to download the digital manga version, you are sadly mistaken. I don't know what any of that means. Where's this guard live? North Ravine Lane. But I wouldn't recommend waking him. I tried that once. ¿Y qué pasó? Thanks, Hiroshi. We'll be right back. Vaya. ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Hostia, tío! Me tengo que ir todo el rato para atrás, para adelante. Ah, ¿por qué no? Pam, param, pam, 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 pam. Supongo que ahora podré. Podré ir por aquí arriba, ¿no? ¿No puedo ir por ahí arriba? O sea, tengo que dar. Tengo que dar dos vueltas en plan a lo tonto. That must be his house. Vale, esa es la casa, vale. ¿Esa es la casa? Pero si me apuntaba más hacia arriba. Uy, ¿esto? ¡Oh! Hijo de su madre, tío. ¡Me ha matado! Tío, yo no tengo invulnerabilidad cuando me caigo, pero ellos sí. Bueno, así tengo toda la vida. Venga. Y lo único que pierdo es un poco de dinero. Venga. Ahora verás, cabrón. ¡Eh! He perdido mi acompañante. Mamones. ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Vete a tomar por culo un rato! ¡Iros a tomar un poco un rato por culo! ¡Gilipollas! Mamones. A ver, que el tío no ha muerto. Es que me mató antes. Poli. ¡De polis! Puedo mantener el aire un rato, No quiero. Mierda. Tengo que estar más rápido. Venga, va. Ven aquí. Total, es un pringao. ¿No se rompe el yo-yo este? ¿Queréis brutal policial? ¡Toma brutal policial, mamón! ¿Puedo coger eso? Ah, que tengo toda la vida, vale. He's got the keys. Don't wake him. ¡Get out of my house! ¡Salir de mi casa! Vale, o sea que... Vale, ¿y ahora cómo hacemos? Ah, vale, creo que ya lo sé. Vale. Esto... Vale. Vale, o sea, mira, o sea, ha sido la lanzada más tonta. Ha sido la lanzada más tonta que no me lo puedo imaginar. Ven, ya lo he conseguido. Keys acquired. Let's get back to the mall. No sé si tengo que volver despacio o... ¡No! ¡Mierda! ¿Qué pasa ahora?
¿Por qué no puedo salir? ¡Que no puedo salir! ¿Por qué, Ah, vale, tengo que salir por el otro lado. Perfecto. Claro, salgo por el lado que no podía ir antes. Toma por culo, tío. ¿Cómo? ¿No va el agua? ¡Qué falso! Es en toda la cara, Si no la mato en toda la cara, vamos. ¡Que no! Que te jodan un rato, tío. ¡Brutal policial! Oh, ¿le habéis dado policía? ¿Sabéis lo que significa eso? ¡Qué mal estoy ahí! ¡Qué mal estoy ahí! O sea, ¡wow! ¡Pedazo combo! ¡Por hijos de puta! Toma, por hijo de puta. No mueres tú, Ve el dinero. Que no quiero. ¡Pero muérete! Joder, ya has tardado, amigo. No puedo ir al agua, yo tampoco. Mira. Me parece justísimo. Venga, tío, o sea, en el aire. Pero no coges, no cojas la pelota. ¡Pringada! Me matan, porque está todo el rato cogiendo la pelota. A tomar por culo la pelota, venga. Mierda, tío. No. Vaya. No. Mierda. Vale. No quería matar a... ¡Que no! ¡Que te vayas a tomar por saco! Que a ti no te quería... ¡Eh! Hay una estatua ahí. Venga, 4 de 25. Vamos para casa. Venga. We got the keys. Venga, tengo la llave. Nice job. Now open these doors so we can start shopping. Squee! No. But Kyoko, just a few stores. Remember Ricky? Okay, let's go find that spooky Amada guy. Vamos, que parece que no digo nada. Iba a decir mucho, pero el director está aquí otra vez. Vale, quiero mirar. Vale, esta es la tienda. Ah, hacia abajo es la tienda, vale. Vaya, me parece esta. Vaya, hostia, que me ha pegado el puto Rubiales. No. ¿Por qué? Es que, ¿veis? Yo no entiendo, o sea, yo me levanto y me pega una buena paliza. Ellos se levantan, tienen invulnerabilidad, tío. No me parece justo. Bueno, la música aquí es buena, tengo que decir. Vale, para el otro. Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. ¿Sí? ¿Cómo? No me jodas. ¡Ah! Vale, fuera. Can I help you? Rompe dientes. ¿Esto qué hace? Sure. Rellena un... Okay. Va, eso va. Goodbye then. Goodbye then. Tío, solo salen estos, ¿sabes? ¿Ropa? Customers. Te torras. Es la mítica tía. La mítica tía que está en... Sure. Después de recibir dos objetos de máquinas expendedoras. Sure. Cualquier ataque. 10% de daño. Vale. Later, losers. Es el mítico el estereotipo, ¿no? De la mítica chica que está dependiente, todo buena, asqueada del trabajo.
Salía mucho a los Simpsons una de esas. Pero bueno, venga a correr. Se cierra. Bate. Soy Metal Batgear. Bueno, sería Madera Batgear. Adiós, adiós la madera. Adiós la madera. Ve, parece como que tengo invulnerabilidad, pero de invulnerabilidad tengo una mierda. Hijo de puta, ahora te vas a enterar. Qué cabrón. Venga, ven aquí, cabrón. Como no tengo ninguno. ¿Qué hace? Ah, bueno, ya me acuerdo, cabrón. ¡No! Cabrón. La otra, la pobre, la he dado ahí. Debería poder lanzarse el tío. El tío, el que he reclutado, debería de poder salir. Aunque me estén golpeando, porque claro, cuando me golpean de alguna manera tendré que librarme, pero vale. ¡Ey, ese! Otro nuevo, tú. Este es mío. Me matará. No vale, tío. No vale, o sea, la mecánica de que agarre un personaje o un objeto y los otros te puedan pegar, no me gusta nada. Vamos, es que estoy... En esta partida estoy muriendo más veces por eso, tío. Porque estoy todo el rato intentando pegar. A veces se les puede coger y mi personaje no para de coger. ¡Ahí, no me digáis! Bueno, es igual. ¡Vamos! ¡Qué partida más mala, por Dios! Me estoy cabreando. Porque, o sea, me está saliendo una partida guarra, ¿no? Lo siguiente. Venga, por fin. Vale, esto aquí no me sirve nada. ¿Por qué ahora no puede...? Ah, vale. Ahora no se ha puesto el candado, qué raro. Joder. Did you get your Space Girls comic book thingy? Sobre mujeres especiales. Cosmic Mega Babes? Yeah, but they only had the standard edition cover. Ugh. I could barely bring myself to read it 3 times. We can't find Yamada. Anywhere else he might be? He also hangs around the construction site. But if you go there, be careful. Why? Because it's a construction site. Oh yeah. Anyway, thanks and stuff. Anytime. I mean, like, literally anytime. My life is pretty boring. Pobrecillo. Venga, vete a tomar por culo y ahora hacia arriba. Can you feel me coming? Vale. No, no me parece justo, tío. O sea, no me parece justo. No me parece nada justo. Ah, vale, que estaba bajo la mesa, que no la había matado. Ah, vale. Qué perrona. Oye, bueno, pero eso, ¿qué pasa? Gilipollas de mierda, ¿eh? Puto subnormal. ¿Eh? ¿Qué te pasa, subnormal de mierda? ¿Te pica el culo? ¿Pero por qué hay porristas aquí? No lo entiendo. Delincuentes, vale, lo entiendo, pero ¿porristas? No. Venga. Oh, come on. I beg you. Ven aquí, negrata. Yeah, venga. Is this a construction site? It's so yucky. Yo, Magic Boy, you up there? My name's not Magic Boy.
He's up there. Come on, let's go beat some info out of him. No! ¿Qué? O sea, ¿cómo duran, no? Tío, duran demasiado los enemigos. O sea, este es un enemigo que me he encontrado en la escuela. Dura mucho más. No se puede romper la caja. ¿What? ¿What? ¿Me he caído? ¿Por qué? ¿Por qué me he caído? Mírale, cómo mola. ¡Gino! Llamada. Me ha molado la introducción. Ladies, welcome to my lair. Me va a matar, this is a rooftop. Yeah, not even a finished one. If rooftops can be lairs. Whatever, sí. We're looking for Kunio and Ricky. That big girl said you hang out with them, do ya? As if. Those guys are losers. What did he say about my Ricky Poo? Chill, Kyoko. I'll chill this guy's face! Relax. I haven't talked to him in years. I thought you guys were friends. Nope. We were. A long time ago. What's happening? It's a flashback. No one cares, Yamada. We were just kids then. Que no puedo leer. Se pone blanco. Tío, no. Es que no está traducido esto, tío. My family moved to River City. I hated that. Algo de que se mudarían, ¿no? To leave my friends behind. I hated lots of things. Is this gonna take long? Tío, es que no está traducido, de verdad. But no me parece justo. This boy across the street said hello. Hola. His name was Kunio. Hola. He seemed nice. He is nice. Now where is he? Is Ricky in the story? Kunio and I became best friends. We read comics together. Este de aquí, ¿quién es? El life was good. Aw, see, that's sweet. ¿Quién de los dos es? Kunio, este de aquí. Then one day, a girl transferred to our school. Her name was Hasebe, and she was an angel. It was the first and last. Amor a primera vista. Yamada se enamoró. Oh, mírale qué mono. Se enamoró de Yamada. She's sort of the worst. I ran to the park after school that day, excited to tell my best friend Kunio about the girl I would soon marry. Wait, aren't you like 10? Yeah, that's pretty weird, dude. But when I got to the park, Kunio was already there. So was Hasebe. El Kokoro. Oh, dang, that's hecka sad. Or Kunio, maybe. That trash girl never deserved him. That night, I decided I would get my revenge on Kunio. On Hasebe, on everyone. No sé por qué, pero es como el mítico cliché enemigo de Spider-Man, ¿sabéis? No sé por qué. Wrap it up, Merlin. Then later, middle school. Okay, we get it, jeez. No sé por qué es el mítico cliché, el mítico malo de Spider-Man que se convierte en malo porque sí. But thanks to the dark arts, I would never again be. Okay, wait up. Love of your life? You barely met the girl. Did he even meet her? Wait, yeah, did you even meet her? Love needs no introduction. That's not how love works. Bueno, listen, a ver, para algunos sí, I don't care about your childhood, your crush on trash queens, or any fakey magic tricks you learned. We're looking for Kunio. And Ricky. And Ricky. So either tell us who took him, or stop wasting our time. You girls are all the same. We look nothing alike. Always insulting me. No. Always treating me like dirt. You look like dirt. You know, part of why I learned the dark arts was to meet girls. Looks like that's about to pay off. ¿Ah, sí? Ew. Suena un poco. Eso suena un poco extraño, ¿sabéis? O sea, un poco muy extraño. Vale, a ver cómo se le pega a este. Vale, le quito vida. El problema es que... ¡Oh! Vaya. Peligro. Me va a matar, o sea... A este no le mato, o sea... Voy a intentar vencerle. Pero... Vale, este primer asalto no es difícil. Vale, segundo asalto. ¿Cómo cambia esto? Oh, mierda. Muy cerca de él.
Vale. ¿What? No es justo, tío. No es justo, tío. O sea, invoca cosas, invoca mierdas en el aire. Pero no es justo eso. ¡Uy! ¡Le he tirado! ¡Oh! ¡Le ha quitado más vida de lo normal! Esa ha sido buena. ¡Ah! Le he dejado ya. Toma por... ¡Oh! ¡Le he quitado más vida de lo normal! ¡Qué buena! Vale, esto ya... Sabía yo que me iba a matar, pero no me esperaba esa técnica. ¿Cómo me ha tocado? ¿Pero si estaba por arriba? Bueno, es igual, no pasa nada. Como tercera o segunda muerte que llevo tío con toda la partida, así que qué maldad. Mierda. Es que de verdad. ¡A tomar por culo! Me cago en la virgen, chaval. Diría que... Lo voy a editar bien. Stay down. Don't try any more of that magic crap on us. Yeah, cause it's spooky. Seriously, I can't even watch horror movies. Joder, tú eres una pija que te cagas. Never thought I could beat up by a pair of girls. I could have guessed it. We won the battle, so tell us where our boyfriends are. I have no idea. Why does this keep happening? You really have no idea? We miss him pretty bad. Try uptown. Sometimes I hang out there after school. How do you know that? I hang out on top of a building all day, remember? I see lots of things. That's weird. And sad, but whatever. See you later, creepy. Como si se hubieran hecho amigas de él, ¿sabéis? Vale, carta de amor. Carta de amor. Vale, hay que ir arriba. Vale, que ya sé que hay que ir arriba. Carta de amor. Diccionario, luchar contra enemigos masculinos. Venga, ya está. A ver, mentiría si dijera que lo he hecho en dos intentos. Porque voy a editar esto para que se vea solo en dos intentos. Pero, o sea, ¿no os podéis creer que el último round... Hasta ahora ha estado todo el rato haciendo la misma técnica de pulsar en el, de tirar en el suelo el rayito ese y no me ha dejado en ningún momento golpearle. Ha sido suerte que ahora le ha dado por no hacer eso. Porque, o sea, todo el rato yo diciendo, bueno, lo esquivaré, reventará, iré a por él, le golpearé y así todo el rato. No, cada vez que explotaba en el suelo, volví a hacerlo y así todo el rato. Yo decía, es que no le puedo matar, es que no le puedo matar. Bueno, pues nada, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Oh, Dios, qué asco de enemigo!